el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que el Pentágono está trabajando en la creación de las fuerzas espaciales, pero Rusia y China fueron primeros en empezar. China ya lo inició, Rusia ya lo inició, ellos sentaron las bases, pero nosotros tenemos las más grandes personas en el mundo. Producimos los mejores aparatos, los mejores cohetes, carros de combate y naves en el mundo, dijo Trump al intervenir con un discurso en el estado de Kentucky. Anunció que el Pentágono ya está trabajando en la creación de la sexta rama de las Fuerzas Armadas, la Fuerza Espacial. En junio pasado, Trump ordenó crear la Fuerza Espacial y catalogó el espacio como un campo de guerra. Ese plan infringe el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, firmado en 1967 por más de 100 países, incluidos Estados Unidos, la antigua Unión Soviética y China, que prohíbe la militarización del espacio,